Bienvenidos un día más aquí al canal. Bueno, hoy os voy a hablar acerca de una decoloración económica de una marca mexicana. Y bueno, espero que sea interesante para vosotras y para vosotros. Y bueno, si me dejo algo de lo que no vaya a hablar ahora, pues dejádmelo saber en los comentarios, ¿vale? Así que bueno, te dejo con el vídeo, espero que te guste. Bueno, preciosuras, la decoloración es esta de aquí. Se llama, mirad, ahí tiene el nombre, se llama Bleach Powder, ¿vale? La decoloración viene cerrada, sellada. Es un poquito azul, no mucho. De hecho, déjame ver si puedo sacar. ¡Ay, ay, ay! Es que tengo aquí el ordenador. ¡Tú puedes, Sonia! ¡Tú puedes! No puedo. Sí puedo. Ahí está. Bueno, en la cámara se ve blanco, blanca, pero es un poquito azul, un poquito, ¿vale? Bueno, huele como a los tintes, cuando haces la mezcla de los tintes de Kool, así huele. Dentro del envase, bueno, deciros que esta decoloración lleva 350 gramos el envase. Deciros también que tiene un precio de, bueno, yo he pagado 175 pesos mexicanos, que son como unos 12 euros. Probablemente en la página, no la podéis comprar en la página. Bueno, varía un poco donde lo compres, porque la otra tienda donde yo compraba, donde a veces compro algunas cosas que no encuentro en otros sitios, esa la tenían en 189, me parece, o 185, entonces un poquito más cara. Entonces serían como 13 euros o 13 dólares, pero con eso de que andan parejos los dos. Bueno, dicho esto, esta decoloración en la web no dice, no explica, cuántas alturas aclara. Yo le pregunté a la señora y la señora me dijo que tiene un poder de aclaración de hasta 7 tonos, o sea, de extraer 7 tonos. Es ideal para hacer extracciones y decoloraciones de color, ¿vale? Aquí dice también que como lleva, bueno, como está hecha con polvo de colorante azul, dice que minimiza los amarillos y los naranjas. No la he utilizado, la quiero utilizar. Os quiero decir que yo, mi pensamiento, vaya, era a la misma hora que os hablaba de la decoloración, os quería hacer como la muestra de pues, cuánto aclaraba, ¿no?, en un mechón de pelo. Como no ha venido ninguna clienta así que tenga su pelazo largo así para, como para cortarle un buen pedazo y pues hacer la prueba, yo dije, bueno, voy a ir a comprar extensiones de esas que son individuales, de las que son de clip, pero de cabello natural. No he encontrado, entonces no os he podido hacer la demostración, pero como quiero hacer un versus entre algunas otras decoloraciones, espero, tengo confianza con que encontraré los mechones de pelo. Y podría haber ido al centro, pero es que está lejos de donde vivo. Y ir hasta allí, pues, está lejos. La verdad que está lejos. Bueno, esta dentro de... ¡Ay! Dentro de la decoloración venía esto, ¿vale? Que esto sería el medidor del polvo de colorante. Y esto de aquí que creo yo, pues sí, que son... A ver, ¿dónde está en español? ¡Ay! Nota. Ya, bueno, ya, hermosuras. Aquí, mirad, yo lo que estaba buscando era un poco las, pues los ingredientes, así, en el bote, pues sí vienen los ingredientes, pero pues para el que tenga buen ojo, que no es mi caso. Entonces aquí lo que explica más o menos es como, a ver, en una decoloración global, creo, que dice aquí, bueno, aquí dice las instrucciones, aquí dice aplicación en cabello virgen, te da como todas las, o sea, la forma de aplicarlo en el cabello virgen completo, en el retoque y nada más. Y bueno, la renovación, pero eso pues ni acaso, porque ya una vez que tú haces una decoloración global no vas a estar, si necesitas aclarar algunos tonos más sí, pero si no pues no es necesario. El caso, o sea, quiero decir, eso es algo que pues lo explico yo. Cuando es una decoloración global, normalmente, y hablamos genéricamente porque siempre son casos diferentes, en el largo se suele, normalmente se suele empezar por el largo, bueno, normalmente no, se empieza por el largo,
Y en el largo se aplica un peróxido más alto que en raíz. Es decir, si tú en raíz has utilizado 30, perdón, en el largo has utilizado 30 volúmenes, en la raíz vas a utilizar 20 volúmenes. Haces tu, me estoy liando, partes en cuatro tu cabeza, tu cabello, perdón, empiezas en la parte de atrás y con capitas delgadas para que se empape bien y, o sea, primero lo pones, vas masajeando, peinas, vuelves a aplicar en el caso que necesite más y así sucesivamente vas subiendo, primero un lado, luego el otro y ya después en la parte de delante. Si tienes alguien que te pueda ayudar, mejor que mejor porque vas a ir más rápido y va a quedar más uniforme. Entonces, en el largo tienes que dejar como 1 o 2 centímetros de raíz. En el largo lo dejas un tiempo de exposición de unos 15 minutos aproximadamente, 15-20 minutos. Y después empiezas por raíz, igual, empiezas por atrás y sigues por delante. Y dejas hasta que se cumpla el proceso de 40 minutos, no más. La decoloración preciosas no se deja más de 40 minutos. Porque mira, la decoloración cuando pasa de su tiempo ya no aclara más. Lo que hace es que empieza como a neutralizar ese color, vamos a decirlo así, y lo empieza. No es exactamente lo que os voy a decir, pero para que me entendáis. Y lo empieza a oxidar. Entonces, si tu color te ha quedado amarillo, va a empezar a bajar tono, bajar tono, bajar tono, hasta el naranja. No queremos eso. Entonces, si tú necesitas otro refresh, pues entonces vas a hacer. Si ya con 30 es mucho, pues pones 20 en raíz y 10 volúmenes, que seguramente en la raíz no va a hacer falta, pero donde te haga, en el caso de que sí, serían 10 volúmenes o un poquito menos. ¿Por qué en raíz siempre el volumen es más bajo? Bueno, tenéis que tener en cuenta una cosa. La raíz, el pelo de raíz está pegado completamente al cuero cabelludo. Entonces, nuestro cuero cabelludo es caliente, porque todo nuestro cuerpo es caliente. Entonces, el poder de aclaración es más rápido y es mucho mayor. Esto de aquí es cabello completamente muerto. Entonces, este de aquí es el que necesita estar un poquito más de tiempo y además necesita un peróxido o un agua oxigenada más fuerte para que tenga poder suficiente, o sea, o fuerza, mejor dicho, suficiente para aclarar esos tonos, quitar, mejor dicho, esos tonos que ya no queremos, ya sea en un cabello natural o ya sea en un cabello teñido. Si es en un cabello teñido, yo te recomiendo que vayas con un profesional, porque no es tan fácil y después llegan las lamentaciones, ¿eh? Cuando es un retoque de raíz, pues un retoque de raíz normal, como si fuera un tinte, tu mezcla normal. ¿Cómo es la mezcla de este polvo de colorante? Este medidor venía dentro, ya creo ya lo he dicho. Bueno, por cada uno de estos se ponen 90 mililitros de agua oxigenada o de peróxido, como tú lo conozcas. Entonces, si pones dos de estos, tienes que poner 180. Si pones 3, pues pones otros 80 y así sucesivamente. Yo creo que es mucho peróxido, pero bueno, cuando ellos lo dicen es por algo. ¿Qué más os quería decir? No sé si os he comentado que supuestamente neutraliza amarillos y naranjas. Bueno, la decoloración en sí, así sin haber probado el producto ni nada, habiendo probado yo ya tintes de Kool, que como dije en su momento, no me gustó mucho porque, o sea, no daña el cabello, eso sí es verdad, es un buen producto los tintes, os hablo, son un buen producto en ese sentido, pero es un producto que no tapa la cana, entonces es como si te estuvieras pues poniendo pues no sé, pues un matiz en tu cabello, porque se deslava súper rápido y de hecho en la primera aplicación del tinte, en una altura 5 natural, o sea, un tono natural, en raíz con cana, con mucha cana, o sea, la disimula. La tapa, pero disimulándola. Este tinte es parecido al de L'Oréal Professionnel, creo que lo había comentado, al de Majidel. O sea, el tinte de Kool, quiero decir. Entonces, bueno, en ese sentido no me gusta mucho, pero sí es verdad que es un tinte. Quiero pensar que la decoloración es igual. Es un tinte que cuando tú lo lavas se siente súper suave
En una primera instancia, eso significa que la primera vez, es decir, cuando yo como profesional le lavo el cabello y se lo seco, se le ve un poco brillante, o se le ve brillante en algunos casos, con mucho brillo y bonito, pero a la primera lavada ese brillo se va. Entonces, evidentemente es una decoración, no es un tinte, pero pues yo quiero pensar que funcionará. A lo mejor, no estoy muy segura, pero a lo mejor, en vez de utilizar la decoloración que tengo de Davines, que ya sabéis que yo utilizo Davines, a lo mejor voy a poner esta para probarla, porque como muy bien veis ya me toca tinte. Así que bueno, eso es lo que os puedo decir. Yo quería pues desgranar un poco más la decoloración, o sea, digo, una decoloración está hecha a base de, está hecha, es que está por ahí, el del agua creo, el del gas, bueno. Una decoloración está hecha a base de cal, de sosa, que sería sal, y de... ¿cómo se llama el otro? Se me ha ido. Bueno, o sea, está hecha de producto fuerte al final, porque pues lo que queremos es extraer colores de nuestro cabello, ya sea natural o ya sea teñido. Pero pues no... si lo dice, está demasiado pequeño, que es como si no lo dijera, porque pues como yo no lo veo, pues, y aquí tampoco lo dice, la verdad. Ni tampoco explica, solamente explica las mezclas que os acabo de decir y nada más, nada más. En el vídeo del otro día, hablando de los tintes de los cabellos canosos y eso, ahí mencioné que yo no sabía si ellos hacían envíos internacionales o dónde ellos estaban presentes. Aquí en la web, que yo ahora mismo estoy aquí, aquí dice que, bueno, evidentemente es una marca mexicana, entonces aquí en México tiene que estar sí o sí, cabe destacar. Bueno, también está presente en Colombia y también está presente en Canadá. Así que bueno, todos los que andéis por allí también la podéis utilizar. Os tengo que decir que, mirad, como digo, no la he probado, pero estos productos de Kool, de la marca de Kool, no suelen ser muy abrasivos para el cabello. Ellos cuidan bastante esa parte. Entonces, pues bueno, si la quieres probar y, comprar y probarla, pues está muy bien. Yo la voy a probar también. Y también os voy a hacer el review, ahora que compré el cabello, de esta decoloración con una cara con la que aclara más tonos. O igual, sí, es que normalmente las decoloraciones ya costosas suelen aclarar hasta 9 tonos. Y una es un mismo nivel. Vamos a buscar una de su mismo nivel, ya sea de What Color o de cualquier otra marca, pero de preferencia que sea mexicana. ¿Os parece? Digo que sea mexicana por el precio, porque normalmente cuando andan en el mismo rango de precios suelen llevar el mismo tipo de ingredientes, aunque no lo pongan. Así que bueno, que te mando un besito, muchas gracias por estar aquí, espero te haya gustado.